para ti. ¿Qué te pasa? Jennifer, ¿qué ha pasado? Cuéntalo. Va, dilo. Now you know the way you pass, the way you tiptoe. My two eyes have to follow. Oh oh oh, and when you whine, it's like you're ahead of my time. Your energy so bright and you shine. Oh oh, yeah. I see you dance, girl. I'm in a trance. Keep wiggling, sticking, sticking in my girl. Keep wiggling, 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 my girl. Keep jiggling, jiggling, jiggling. ¿Cuál es el mayor drama de Ari? No tener memoria en el móvil. ¿Qué se siente hacer la última clase? I'm learning English so perfect, oh my god. 5, 6, 7 y... Bueno, hacer un resumen del viaje. Altibajos. Intenso. Una experiencia inolvidable. Donde hemos aprendido de todo. He aprendido de profesionales, de mis compañeros, lo plastas que son. Es así, mira. Ya me acostumbré, ya me acostumbré a siempre ganar con el 23. Ya me acostumbré. Corre, 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 que me estoy cogiendo. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón. Un plato hondo. ¡Uy, qué! Un cuchillito. Ay, y un tenedor, un salero, azucarero, la batidora y la olla especial. 1+1=2, 2+3=4, 3+4=8. Nos vamos. Yo me quedo con cara de felicidad. Yo me quedo, Mira, toda la pluma. Nos vamos ya. Are you Grammy? Why the cost? For free. Paula. ¿Qué crees que has aprendido en este viaje? ¿Sientes que has aprendido? He aprendido sobre texturas. Muy bien. Sobre también lo de las dinámicas que siempre decís en clase, pero bueno, lo han repasado más. Nuevos estilos. Muy bien. Aunque no se me dan bien, bueno, ha sido divertido y bueno, no sé. Bueno, todo el tema de los hoteles, que hay que buscar mejor y esas cositas, ¿sabes? Y que me he enamorado, me voy con un crush. Muy bien. He descubierto mi estilo. Yo también he descubierto el mío, que no lo he dicho. Que es el estilo caribeño, que ya os explicaré que es el estilo caribeño. He aprendido mucho.
muchísimo a hacer cosas que yo sabía que podía hacer. Sobre todo, más que bailar, he aprendido algo que es muy importante para mí, que el baile no es solo el movimiento del cuerpo, sino también son cosas mentales. Que es súper importante que no bailes por bailar. Y me quiero quedar aquí, pero no puedo quedarme, pero volveré. He aprendido que a veces los movimientos pequeños también pueden quedar mucho mejor que los movimientos grandes. Que hay que ser más fluido, no tengo que estar tan tenso. ¡Muy bien! Que para mí estar, no estar tenso es marcar. Que he descubierto que un estilo que me encanta es contemporáneo en fusión. También me encanta el profe, a lo mejor eso también ayuda. No sé, es posible. Que incluso creo que no puedo ser masculino bailando. Creo que también he aprendido eso. Ya, pensado, pero no fue. Técnica, sí, en la coreo de contemporáneo fusión, la de ayer. Estuvimos mirando más que nada. Técnica, aprendí mucha técnica. Y nada, pues que el próximo viaje, pues espero que no sea a Londres, más que nada porque quiero irme a algún otro sitio también para aprender más. Bueno, el billete de Londres lo vamos sacando ya sin él. He aprendido, en vez de decir, me gustaría hacerlo, y es que decir, lo voy a hacer. Jennifer y yo dijimos, tía, ¿te imaginas de ir a Londres? Y dijimos, tío, ¿cómo que te imaginas? Vamos a Londres. Y la verdad es que estoy súper feliz de haber compartido esta experiencia con mis dos alumnos y con mi compañera Jennifer. He aprendido mucho de afro. El afro es un estilo que hay que fijarse en los detalles. Y los detalles nos los explicaron. Y lo de mover los pies así, sí, al hacer esto. Toma. Y hacer así. He aprendido muchísimas cosas, en verdad. Lo que pasa es que no me acuerdo porque las he interiorizado. Exactamente. Tengo que decir que estoy súper agradecida con la gente que me ha enseñado. Totalmente, sí. Son las personas más humildes que he conocido. Totalmente. O sea, de verdad se preocupan porque te aprendas. Prefieren hacer un paso durante una hora que te aprendas un acordeo y que no te sirva para nada. Y es eso, que realmente quieren que aprendas. Y tuvimos también la suerte de ir a muchas clases en las que solo estábamos, bueno, nosotros cuatro, sí, y dos personas más. Sí. Que también me gusta porque así de esa manera no solo inspirarte del profe, sabes, sino también cómo la gente se lleva a su terreno la coreo que te están enseñando. Y bueno, tuvimos la suerte de eso, de tener un aprendizaje mucho más personalizado. Sí. Y he aprendido que en el Domino's pizza no hay pizza cuatro quesos. Fatal. Hay ketchup, o sea, no. ¡Ay! Adiós con el corazón. Pues ya está. No, que vamos a volver y también tenemos que ir a Francia. Vaya. Y hay que ir a Murcia y a Los Ángeles y a Yes We Dance y a muchos sitios. A Madrid también hay que ir, vamos a ir a muchos sitios. Y vamos a ir. No sabemos cómo lo vamos a pagar, pero vamos a ir. Exactamente.